Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo contar cuántos archivos hay en una carpeta de Windows, CMD PowerShell o Explorador de Archivos. Windows cuenta con un apartado dedicado a todos los archivos que tiene la computadora. Se representa con una carpeta que suele ubicarse en la barra de búsqueda y tareas, en la parte inferior de la pantalla y tiene como nombre Explorador de Archivos. Y lo cierto es que esta herramienta tiene la capacidad de guardar toda la información en carpetas. Sin embargo, a veces queremos saber cuánta información tenemos en estas carpetas, ya sea su peso, cantidad de archivos, etc. Y déjame decirte que este procedimiento es bastante sencillo. Y es una consulta que nos han estado preguntando muchísimo. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, Windows es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial. Y lo cierto es que este tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un sistema operativo muy interesante, ya sea para trabajar, estudiar, etc. Pero en esta ocasión en particular queríamos aprender acerca de cómo contar cuántos archivos tenemos en una carpeta en Windows. Para esto, lo primero que debemos hacer es dirigirnos a nuestro ordenador. Y una vez acá, déjame decirte que es bastante sencillo saber cuánta información y peso tiene una carpeta. Para esto simplemente lo puedes hacer desde el explorador de archivos o simplemente puedes dirigirte a la carpeta que quieres conocer su información y darle clic derecho. Una vez que hagas esto, te vienes al apartado de propiedades y acá dentro en la pestaña de general vas a poder ver toda la información de la carpeta, desde su peso y lo que contiene, que en este caso tiene dos carpetas dentro y 44 archivos, para que de esta manera puedas conocer cuánta información tiene cada carpeta, así como ves en pantalla. Aunque déjame decirte que también lo puedes hacer mediante la ventana de comandos. Simplemente vas a abrir el menú de inicio y vas a escribir CMD. Ejecutas el símbolo del sistema o la ventana de comandos y acá adentro vas a escribir el siguiente código: dir espacio slash a dos puntos guión D espacio slash S espacio slash P espacio la ruta donde está la carpeta find espacio slash C espacio comillas dos puntos slash comillas. Dentro de la ruta vas a colocar dónde está tu carpeta, que para esto es bastante simple. Lo único que debes hacer es abrir la carpeta y en la parte superior vas a copiar este enlace. Luego simplemente lo pegas donde dice ruta. Y luego lo único que debes hacer es presionar Enter. Automáticamente te va a decir la cantidad de archivos que tiene, que en este caso es 44. Como pudiste ver, es bastante sencillo saber cuántos archivos contiene una carpeta en Windows, ya sea mediante el CMD o simplemente viendo sus propiedades. ¿Y tú? ¿Pudiste ver la información de una carpeta? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.